Siempre algo pasa en el principio de escenas, de departamentos o cualquiera de los streams que tenemos en Gástrico. Pero aquí estamos una vez más haciendo el escenas número 8. 2 meses de esta publicación semanal audiovisual en gástrico.tv. En este momento, en el Facebook, a través de Facebook Live, en Diagonal Gástrico, ahí es donde se pueden comunicar con nosotros. Y notarán que falta algo, falta el buen Alex Lara Monroy, a quien le mandamos un saludo grande, un abrazo grande, donde quiera que esté, porque le surgió algo de último minuto y va a llegar, pero va a llegar tarde. Entonces, no pasa nada, vamos a poner su pleca para que le manden tweets a Alex Lara Monroy. Ahí está. Alex Lara Monroy, no soy yo, cabe aclarar, es Alex. Mándale tweets o mensajes a Instagram en arroba Alex Lara Monroy. Ahí pueden comunicarse con él y decirle: ¿qué hubo? Ya empezó escenas, compadre. Va a ponerse bueno y tú no has llegado, güey. No, no lo molesten. Tiene ahí una onda que hacer, pero va a llegar pronto. Entonces, ahora sí vamos a presentarnos como es. Yo soy Ro Galán R en Twitter, ahí pueden comunicarse con nosotros y pueden comunicarse también con nosotros vía el Twitter de este programa, que es más bien el Twitter de toda la publicación, de todo el sitio, de todo este esfuerzo, que es arroba elgástrico, y en Facebook, como hace rato dijimos, en diagonal gástrico. Ahí pueden comunicarse con todos nosotros. Bueno, hoy se va a poner de locos. Esta transmisión va a estar increíblemente buena. ¿Por qué? Porque vamos a tener ni más ni menos que a otros fonqueros que están en la escena y que suenan muy bien. Tienen un sencillo y tienen próximo a salir ya un disco completo. Ellos son los Filosofunkers y en lo que los contactamos vamos a platicar un poco de qué es lo que hacen y quiénes son los Filosofunkers. Filosofunkers, rápidamente, son dos personas. Dos personas que son Aarón y Alex. Alex guitarra, Aarón batería. Y ellos al lado de otro esfuerzo muy grande de músicos internacionales forman la Funky Army, la cual acompaña a los Filosofunkers. Es una onda ahí muy chida de sinergia, de compañerismo musical. Entonces, para que no les diga todo yo, vamos a hablar un poco con ellos y en lo que los contactamos en nuestro Skype. Por acá está. Ya los teníamos. O sea, ya los teníamos preparados. Están esperando y esperemos nos estén viendo por ahí. Ya por aquí los vamos a tener. Nada más que pueda ver sus videos. Los vamos a meter. ¿Cuáles videos? No tenemos videos. Ya escucharon ahí, Aarón, y en este momento lo van a poder ver. Tenemos nada más dos, me gusta en nuestro Facebook. ¿Cómo están? Ya lo están viendo ahí en todas las pantallas. Ellos son los Filosofunkers. Ay, tengo aquí un logo muy extraño. Ah, ya sé qué es. No, están viendo todos ahí en gástrico.tv, o más bien en el Facebook Live, facebook.com diagonal gástrico. Si ustedes lo están viendo, ellos se ven un poco perdidos. Yo los puedo ver desde aquí. Están como diciendo: ¿qué pedo? ¿Con qué estamos hablando? Con una cámara. Estoy buscando el live, pero ya te vi. Ya se ven ustedes. ¿Qué es lo más importante? Ahí estamos. Ya cambiaron la cara. Rapidísimo. ¿Cómo están? Muy bien, Ahí muy está bien. Aarón. Ahí está Alex, lado izquierdo de su pantalla. Hola, hola. Aarón, lado derecho. Un poco cortado porque el ángulo no los dejaba. Pero ahí está. Eso. Ya mejoró, mejoró. ¿Qué vale? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Aquí. Bien, muy bien. Contentos, contentos de haber. Estuvimos en un festival este domingo y se puso bueno. Sí, tocaron. Vamos a platicar de todo eso.
Pero antes que cualquier cosa, estaba platicando con la gente que nos está viendo ahorita. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Qué son los Filosofunkers? Pude leer un poco en su press kit y se me hace bien interesante los Filosofunkers por un lado y la Funky Army por el otro. Pero explíquenme ustedes de dónde sale este esfuerzo y cómo llegan a ser los Filosofunkers un par de vatos, ¿no? Vamos. Pues todo surgió porque estudiábamos en la escuela DIM y de hecho Alejandro era mi profesor. Ok. De armonía y guitarra. Bien. Y de repente, pues, nos empezamos a juntar más y decidimos, ¿por qué no hacer un trío? De okay. Funky. Funky. Sí, sí, no, nadie pensó otra cosa, ¿no? Pero Alex como que se imaginó así, te dio un codazo, güey. Y empezamos a tocar, primero nosotros dos, no, porque no conseguimos bajista, el bajista es un problema. Y es que bajista para funk tiene que ser un virtuosazo, ¿no? Es difícil. Entonces entró primero Osvaldo, ¿verdad? Sí, estuvo Osvaldo, otro alumno ahí de la escuela. Uh-huh. Un rato con nosotros y estábamos en formato trío ya montando repertorio ahí de bandas que nos gustan como John Scofield, The Meters. Y después Osvaldo se fue a... Sartó de nosotros. Grupo, no había tocadas. Se tuvo que ir, fue a Francia a estudiar. Uh-huh. Y bueno, otro proceso y para encontrar a alguien más, ¿no? Para suplirlo. Y es cuando entra otro amigo, Jorge Cortés. Y con él, pues, duró bastante el trío. Después ya se incorporó, no sé si fue metal o fue antes... Bueno, sí, después pues empezamos a reclutar al Funky Army. Ok. O sea, realmente la banda éramos nosotros dos, porque pues la gente se iba, de repente entraba un pianista y se iba, o el saxofonista igual. Estamos hablando de hace cuánto tiempo que empezaron con el proyecto. Pues en el 2010. Más o menos, sí, 6, 7 años por ahí que llevamos juntos. Y sí. con la alineación con la que grabaron el disco, ¿cuánto lleva ya amarrados, digamos, con la Funky Army? Con esta Funky Army. Con este llevamos ni... será 7 meses. Ah, ok. O sea, tampoco está tan nuevo, pero no está tan viejo. Sí, no. Pero sí, realmente con ellos empezamos a hacer el disco. Que fue en el mes de noviembre. Noviembre, sí. Noviembre fue. Sí, fue noviembre. O sea, esto sale de un proyecto 100% escolar, donde el profe se robó al alumno talentoso. Algo así. Algo así, sí. Vamos a chelear y bueno, ¿por qué no hacemos? Me gustaba el funk y lo hicimos. Sí, ahora, Aarón, yo te recuerdo en Turbina también. Sí, pues de hecho en esos años yo estaba... No tenía mucho de haber entrado a Turbina con este Alejandro, tu compañero que no está ahí, por cierto. Con Alex que falta por acá. Nos abandonó, pero pronto llegará. Pero entonces, ustedes también, Alex, tú también venías de otras bandas, de otros proyectos. O sea, ¿en qué momento? Me imagino que estaba a la par el proyecto de Filosofunkers junto con sus otras bandas y sus otras actividades. ¿Qué hacía Alex por un lado? ¿Qué hacías tú, Aarón? Porque eres un monstruo en la batería, güey. Dices que tomabas clases de guitarra con Alex. Bueno, duró muy poquito, la verdad, desertó. Es que no era bueno como maestro, entonces. Pues yo estaba con Turbina y Alejandro en ese, pues estabas con este Juan. Pues sí, yo estaba tocando en una banda de blues y también en algunos proyectos de jazz tradicional, más que nada, por ahí andaba. Buenísimo. Entonces. Sí, ya sabes, con diferentes bandas, tocando y tocando a ver qué sale. Ok. La fama. Y ahora, algo que se oye bien interesante en lo que les platicaba del Funky Army que leí, es los Filosofunkers and the Funky Army, que son gente pues de Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, mexicanos por supuesto. ¿Cómo llegan ahora sí ellos y decían, órale, o por qué no hacer Filosofunkers a todos?
y ser solamente tú y Alex. Vamos, ¿cómo se cree esa idea de que, pues los Filosofunkers somos nosotros porque nosotros sabemos cómo se escucha? Ustedes componen todo, hacen todo en MIDI, no sé. Pues sí, realmente, o sea, lo empezamos todo nosotros dos, las composiciones, pues la guitarra y la bataca. De repente yo agarraba el bajo y Alejandro agarraba la batería o agarraba el bajo también. Pero, o sea, nos imaginábamos, ¿no? Cómo iban los metales. Entonces lo tocaba Alejandro en la guitarra, la melodía. Dije, no, bueno, aquí este sí suena bien, vamos a cambiarlo tal vez. Pero como no somos muy buenos en esta tecnología, entonces no usaba nada MIDI, todo era orgánico. Sí, todo fue a través de la guitarra y batería y bajo, principalmente todo lo que empezamos a armar este Aarón y yo, todas las ideas, y ya después que estuvimos más o menos claro todas las formas, se puede decir, de las canciones, ideas, pues ya empezamos como a llamar, a reclutar al Funky Army. Vamos a ver, vamos a llamarle a un saxofonista para ver cómo se escucha, ¿no? Y que nos vaya diciendo él también qué tan probable todo lo del rango, dinámicas del instrumento, ¿no? Pero fue así a través de guitarra, bajo y batería y como lo empezamos a cocinar todo este proyecto. Oye, Uyván, y escuchaba que, por ejemplo, se les iban los músicos. Hace poco tiempo tuvimos una banda de funk también que se llama Fuchsia. Sí, claro. Están presentando su disco nuevo. Y ellos hablaban también justo de un problema parecido donde pues, su bajista se los llevaban, a toda su gente se las lleva el monstruo del pop. Se los jala para una o para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo, por qué los pierden? ¿Por qué se van los músicos de las bandas de funk? Pues porque, pues tú sabes que no hay escena de funk. Está chiquita, sí, es pequeña. Digo, o sea, hay que picar piedra y la verdad, a veces hay lana, a veces no. Entonces, eso, pues es como que un factor muy importante. O sea, de repente tienen ese hueso o tienen esa propuesta de trabajo y pues prefieren irse. Con nosotros lo que sufrimos no es tanto el pop, pero, o sea, sí tienen otras bandas. Por ejemplo, el bajista toca con Salón Victoria. Ok. Entonces, Salón Victoria, pues, toca mucho. Sí. El tecladista toca con Josean Lag. ¿Josean? Sí, sí, que estuvieron también justo en Aculco, ¿no? Aculco, exacto. Exactamente. Entonces también, pues de repente, pues obviamente José también está tocando bastante, entonces se va. Y lo que, por ejemplo, el dominicano y colombiano, pues tienen una banda de merengue. Ok, qué entonces, buena onda. Entonces ellos pues están ahí, de repente van a alguna que otra boda. Y si, bueno, si les llegaran a hablar de algún evento como popero o algo, pues sí van. Sí, por supuesto, por lo que dices justo de pues el dinero, ¿no? Porque, no, o sea, pues vamos, el funk no sé, platicaba justo con los de Fuchsia y ellos estaban muy, pues por ejemplo, ellos mencionaban a Luis Miguel y cómo Luis Miguel se hizo famoso con dos covers de funk, ¿no? Y entonces como la escena no creció muchos años hasta ahorita, que hay gente como ustedes. Hace varios años estaba Trocker haciendo ahí un esfuerzo electrónico con un poco de funk. Los Fuchsia, que también llevan muchos años. Digo, y varias bandas más, ¿no? Pero sí es una escena que tardó mucho en que interesara a muchos de los dueños de los lugares, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo se encuentran ahora con los lugares? ¿Los llaman más? ¿Ya tienen más chances de tocar más foros? Pues, es difícil, digo. Creo que esta banda podría entrar en ciertos lugares. Por ejemplo, yo me lo imagino que se puede estar como en un 5 Jazz Club, como puede estar también en un Caradura. Ok. Ese, yo creo que tiene como el funk, como que no es ni muy, o sea, no lo tenemos como ni muy jazz y ni tampoco tan rock, ¿no? Creo que puede ser un poco versátil en ese sentido. Y, o sea,
yo lo veo así y lo he tratado de meter en ese tipo de bares, o sea, en los que hay rock, pero que también se puede tocar funk. Una, porque Fuchsia abrió camino para eso, porque ha tocado en esos bares. Uh-huh. Y ha tocado en el Vive Latino, y ha tocado en ahora en Riviera Maya. Sí. Entonces, eso hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pensando que sí es como versátil, que puede tocar en diferentes formatos y diferentes lugares. Entonces, ustedes han encontrado pues más venues, más lugares últimamente, ¿no? Me imagino. Pues sí. Últimamente sí, ya también sí. Por cuenta mucho por el tener ya un disco, ¿no? Ya un material ya original. Tener ahí tus redes sociales activas, todo eso cuenta para que también la gente empiece a fijarse, ¿no? En uno, ¿no? Y obviamente, como dice Aarón, estar buscando, ¿no? A estos lugares, ¿no? Donde es posible, ¿no? Que sea accesible poder llegar, ¿no? Con tanto rock, con funk, con jazz, ¿no? Eso que traemos nosotros, ¿no? Ok. Cuéntenos un poco de ese disco nuevo. En iTunes, al menos, en lo que podemos ver ahorita, lo vamos a poner en full de pantalla, está su sencillo que se llama Insomnio, que sí. Es un tema instrumental. Sí. Tiene ahí un solito muy coqueto, está bastante chingón, si lo quieren buscar. Está en más plataformas, sí, está en Spotify, Spotify, Apple Music, está en Deezer, en todas. O sea, sí lo tienen, sí traen, están metiéndole ya duro a la promoción, los traen sí. Un publisher y todo. Sí, ahora lo que para la otra semana va a estar el otro sencillo. Nada más que no habíamos tenido, bueno, ya sabes, una mezcla y la más ahí algo raro. Sí, se retrasó un poco. Pero ya para la otra semana va a estar el segundo sencillo igual en todas las plataformas. Ok, y ustedes, por ejemplo, ¿cuándo sacan el disco completo? Ahora que ya lo tienen grabado. Yo espero que esté pues en 2 semanas máximo, porque sí, espero 2 semanas. Todavía no tengo una fecha exacta porque nos hemos retrasado ahí con la mezcla. Ajá. Va bien, pero ha habido unos cuantos problemitas. Ya lo estoy comprometiendo yo en público. Sí. Para que lo... Pero ¿qué onda? ¿Va a haber algún toquín para este lanzamiento del disco? ¿Qué va a haber con los Filosofunkers? Estábamos pensando que tal vez el lugar ideal para presentarlo va a ser en el 5 Jazz Club, que uh-huh. Es en el centro, que es en 5 de julio. ¿El 5 de julio? Ahí lo vamos a presentar oficialmente. Buenísimo. La verdad hemos tenido muy buenos shows, festivales, a pesar de que no hemos como promocionado tanto. Pero bueno, uh-huh. El sencillo creo que ha gustado. Y pues han creído en nosotros. Y cuéntenme, ¿cómo fue el hacer el disco ya en esta, digamos, esta época digital que dicen que no le entran nada a la herramienta del MIDI, esto que son más de tocar, de palpar los instrumentos, güey? Los métodos de postproducción igual, que ¿en qué fue este ya como disco, ya completo? ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde salen los temas? ¿De qué se alimentan para inspirarse quizá en hacer música funk? Que no es pues muy común. Yo recuerdo en los 90s quizá, si escuchabas a Jamiroquai, hablando del comercial, ¿no? Nada, un escucha de a pie, nada clavado, ¿no? Era como ya un chingo, güey, y era una fusión. Ahora, con todo el internet, todo esto, ¿cómo le metieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué se inspiraron, güey? Pues mira, el proceso en sí ya, como mencionábamos antes, pues fue únicamente Aarón y yo, las ideas. Uh-huh. Básicamente llegaba a lo mejor con una idea en la guitarra, un riff, y a partir de ahí empezamos como a experimentar, a decidir más o menos, a imaginarnos qué pudieran tocar los saxofones, melodías, muchas melodías es lo que estuvimos trabajando. Y eso sí nos propusimos como por meta grabarlo en, no sé, empezamos esto como por julio, yo creo que del año pasado, ¿no, Aarón?
y decir, antes de que termine el año, sí, debemos de grabarlo, ¿verdad? De grabarlo, pero ya. Y así fue cuando entramos en noviembre a Suno Records, un estudio. Uh-huh. Ahí todo el proceso de grabación, mezcla y máster. Y entonces, por ejemplo, este proyecto, a pesar de que empezaron en 2010, entonces este disco ya es, digamos, como que retomaron. O sea, estaba guardadito. O sea, los Filosofunkers vivían, pero guardados. Sí, lo que estábamos tocando muchos covers de bandas que nos influenciaron, que son como The Mirrors, John Scofield, Galactic, Soul Life, James Brown, uh-huh, claro, Sly and the Family Stone, todo, ¿no? Pero no solamente el funk, sino el rock también. A mí me gusta mucho el grunge, soy fan de Pearl Jam. Entonces, no, sí, es la verdad, la música es mucha la que hemos estado, la que nos inspiró. Y estábamos tocando covers, los que nos gustaba. Covers de rock, o sea, de todo. Sí, de rock, de pues funk. Rock, pero lo hacíamos funk, porque... Okay. Nos gusta improvisar, pero entonces si nos metíamos en el jazz completamente, como que ya no salía tan bien. Entonces, okay, dijimos, bueno, pues vamos a hacer funk, también está muy bien. O sea, vamos, entrar al funk con los covers era lo que orgánicamente más les quedaba, o sea, los que les salía, digamos, de sí, corazón. Sí, nosotros así estábamos más como en lo que traíamos, como que en lo que queríamos decir. Salía muy bien. Y pues empezamos a tocar esos covers con Groove. Pero ya, o sea, durante ese camino había rolas originales. De repente las tocábamos, como que no le poníamos tanto peso, porque estábamos tocando. Seguíamos bien con los covers. Pero hasta que llegó un punto donde dijimos: creo que ya hay que hacer nuestras rolas. Ya es momento de montar algo nuestro. Y sobre todo porque ya en los lugares estábamos y nos pedían lo mismo. Entonces como okay, que ya decimos, ya necesitamos sacar. Como que caímos en una rutina, en una zona ahí de confort, y también eso fue lo que nos hizo como reaccionar. Sí. Y decir, ¿saben qué? Ya vamos a hacer rolas nuestras, y también para poder entrar ya a festivales y otro tipo de foros, pues qué mejor con nuestras rolas, ¿no? ¿Y cómo les ha ido justo en esto? Cuando empezábamos la entrevista, hablaban que venían de tocar en un festival justo. ¿Cómo les está yendo en los festivales? Pues bien, la verdad, estuvimos en FICTA. Uh-huh. Y fue muy bien, la verdad. El escenario estaba increíble, la gente estaba increíble, les gustó. Y sobre todo que fuimos con el Funky Army, que de repente es okay, reclutarlo es difícil, pero fuimos con el Funky Army. Y igual para ahora este domingo fue el Día Internacional del Jazz, nos invitaron. Uh-huh. Y también estaba llenísimo en el Parque Hundido, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Sí. Así es. Entonces sí nos ha ido muy bien. A pesar de que nada más tenemos un sencillo, ¿no? Uh-huh. En plataformas, y que pues no está en CD, porque no sé, pensamos como que ahora el CD, no sé si sea bueno hacerlo, porque no sé si se lo compren. ¿Cómo les va justo? ¿Cómo ven en las plataformas? En sus métricas, me imagino que el publisher que traen les da algún tipo de métrica para decir, ¿sabes qué? Se está bajando tanto, se está escuchando tanto. ¿Qué opinan ustedes de la forma de hacer discos? ¿Hicieron un disco como la forma tradicional de pues, 10, 12 tracks en un solo pues, compendio, digamos, en un solo disco? ¿O van a seguirle sacando nada más, a lo mejor, 2, 3, 4, 5 sencillos, lo que sigue? Pues en este disco fueron 8 temas grabamos. 8 rolas. Uh-huh. Y pues la verdad, estamos pensando en dejarlo digital. Creo que ahora, como todo es de ya,
Ya. Creo que la gente no va ya a comprar disco, pero ya ese proceso de sacarlo, que me gusta, ¿eh? A mí me gusta del arte, es otra experiencia. Uh-huh. Pero creo que las plataformas digitales lo hace más rápido y más fácil, te conozcan. Creo que pues ahora está, pues creo que está en auge, ¿no? Sí, tal la vez. Verdad es que es muy sencillo, es más fácil accesar. Por ejemplo, en este momento habíamos escuchado desde hace varias semanas su sencillo, y en este momento tan fácil como ponerlo en iTunes. Incluso plataformas como Spotify son gratis, ¿no? Si quisieran entrarle en este momento a los Filosofunkers, se meten a Spotify y escuchan el sencillo. O en SoundCloud también está. También gratis, completamente. Y más bien yo creo que lo que no se va a poder dejar de hacer o hacerlo a un lado es el show en vivo. Ese es lo que hace que amarre más, ¿no? Con la gente. O sea, le gustó en Spotify, pero ya vio que ya va a haber, vamos a tocar, y fueron, les gustó. Pues todavía el show en vivo es el más importante. Sí, yo creo que es a lo que platicábamos justo con Fuchsia, que es lo que le da mucha vida a los discos, a la música, ¿no? Este tipo de actos como el funk, que traen metales, un bajista, una banda completa, más allá de un trío, un power trío, un cuarteto, el ver a la banda completa de funk es como un fenómeno con vida, ¿no? Así completamente grande, güey, ruidoso. Y me imagino que con toda la gente que traen, que puedo leer en su press kit, pues son un buen, son 3, 4, 5, 6, 7. 7 en el escenario, está chingón. Sí, sí, digo, es difícil reclutar a todos, pero el Funky Army tiene que estar siempre. Pero regularmente me imagino que se juntan 5 y hacen un buen show. Sí, así. Hemos ido de a cuarteto y sonando estos temas y uh-huh. Buena, ¿no? Ahora sí que debemos de seguir, ¿no? De ajustarnos a los integrantes que estén en ese momento y sacar el show lo mejor posible, ¿no? Ahora, en este momento, digamos que va empezando la promoción del sencillo. ¿Ustedes creen que más adelante se pueda mantener la cohesión de por lo menos 6 integrantes? O sea, que sí, que digan, órale, ya no van a faltar nunca, güey. Vamos a meterle y vamos a tener pues la banda, ya los Filosofunkers y los Funky Army siempre pues juntas, no sé, para una gira, que le salga una gira nacional. Híjole, yo espero que sí, yo estoy rezando para que pase. No, sí, yo creo que ya en una gira, güey, ya mientras más estemos tocando, yo creo que ahí es donde puede que sí esté siempre presente el Funky Army, ¿no? Los 7 elementos que somos. Incluso hemos sido 9, ¿no, Aaron? Sí, es que ahí no. Bueno, sí están. Hay cantantes en el disco también. Hay 3 cantantes. Entonces. Ese es como el tercer sencillo, ¿no? Esa es otra sorpresa. Pero pues es que son 9, entonces todos tienen otras bandas. Tienen más proyectos. Shows, también tienen otros festivales. Y entonces siempre como cuadrar fechas es ahí donde también luego andamos batallando, ¿no? Que si alguien tiene ese mismo día va a tocar o no va a poder llegar. Entonces son muchos factores que luego no nos permite que esté presente todo el Funky Army. Pero no me hagan sufrir, digo, no, en algún momento tienen que ser unos integrantes así. Vamos, queremos que los Filosofunkers salgan a flote y que se queden ahí como mucho tiempo, ¿no? Sí. Sonando. O sea, lo que voy es que yo quisiera que lo que grabamos estuvieran siempre con nosotros en vivo, pero hay veces que no puede, entonces tenemos
al backup, el Funky Army. Ajá. Y ese, pues, o sea, también, pues con eso hacemos los shows. Pero, o sea, siempre va a estar el Funky Army, eso es un hecho. Siempre va a estar. Porque no podríamos sonar, la verdad. Ya los dos estarían muy... Habría que probarlo, pero... No, pero la idea es que sí, siempre esté presente en cada show que hagamos. Siempre, siempre esté presente. Pero sí, pero Rod siempre va a estar el Funky Army, no te preocupes. Eso es, yo me preocupo porque... Porque no nos vayan a dejar ahí tirados con el disco y de repente ya no... Pues ya ahora somos un dúo de bajo y batería. No, ¿qué creen no. que ya llegó Alex Lara? No, dile que no, gracias. Vamos a... saluda Alex, ya te escuchamos. Hola amigos. Déjame, te pongo en pantalla. Perdón por la demora, ¿Ves? Bueno. ¿Qué onda? Bueno, Ro, como te comentaba, ¿no? ¿Qué pasó, chicos de los punkers? Perdón por la demora, es que se me atravesaron ahí unas clasecitas. Y no pude negar. Sí, sigan. Que no pasó nada. Saludos al Alex. Tocayo, ¿qué onda? Saludos a Aarón. Hola. Cada vez te ves más cansado, Aarón. Sí, pero bueno, todo bien. ¿Cómo están? ¿Cómo? Estábamos platicando justo de... Nos estaba platicando Aarón y Alex... Alex Filosofunker, nos platicaba Alex Lara... Que... La Funky Army... Pues de repente se nos va... A cubrir las bodas en el merengue y toda la onda... Y... Me los dejan abandonados, güey... Y les digo que pues... Van a romper mi corazón y el de muchos cuando salga una gira. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando no pueda juntarse esa Funky Army? ¿Qué vamos a ver? Ya nos está explicando Aarón. Sí, pues ya lo mencionaban, por ejemplo, los chicos de Fuchsia, ¿no? Unos programas atrás que también a ellos les roban los integrantes, ¿no? Los proyectos de pop o los huesos de jazz o qué sé yo, ¿no? Entonces. Es lo que justo le decía. Que es algo muy común en el mundo del funk, ¿no? Y del jazz, me imagino que pues todos tienen que lidiar con otros proyectos. Sí, es difícil, pero no hay que ceder. Siempre va a estar el Funky Army, siempre. Eso. Y la verdad es que poco a poco los músicos, los que están ahora, pues les ha estado gustando y se han dado cuenta que pues está jalando, que pues, va bien, ¿no? Con... Pues realmente no ha salido el disco, o sea, no hay disco tal cual, tenemos el sencillo nada más y hemos tenido muy buenos shows. Entonces también ellos pues ya tienen como las ganas de seguir y ya hasta quieren hacer otro disco. Entonces, o sea, no hay, creo que sí se puede rescatar este Funky Army. ¿Tú qué tal, Alex? ¿Ya escuchaste el sencillo de los Filosofunkers? ¿Tú lo viste en vivo, en directo, en Aculco, en el FICTA, Insomnio, que llevaron a toda la Funky Army y que se puso brutal, según entiendo? Sí, estuvo muy bueno, la verdad es que... No mientas. No, sí, hay que aceptar. Fíjate, Orroyo, te puedo platicar que ese día que tocó Filosofunkers fue el día que más gente hubo. Y ellos fueron los que empezaron a jalar a la gente al escenario. Y que era como, digamos, ya entrada la tarde. Ya ves, ya estás mintiendo. Estuvo muy bien. La verdad es que la gente estaba muy atenta. Todo estaba súper, súper excelentemente tocado, sonorizado. Sonaban bastante bien. Y yo creo que a la gente le atrae mucho pues ver toda la dotación de instrumentos que llevan, ¿no? Que los metales, que fuera instrumental en la mayoría del set, y después se unieran los vocalistas. Eso está chido, yo creo que a la gente lo agradeció mucho ese día, y a mí me gustó muchísimo, además de que, bueno, ya los conozco a ellos desde muchos años atrás, y pues sé que tienen calidad, ¿no? Hay calidad. Que no van a dejar caer a nadie. Exacto, exacto. Ya ven, pues entonces sí. Ya pedimos el disco, Aarón.
Alex. No, yo lo sé, ya va a estar. Nada más tengo que meter presión, pero ya va a estar. Muy bien. ¿Algo que le quieras preguntar, Alex, a los Filosofunkers? ¿Tú que vas llegando? Pues es que como llegué tarde, no sé de qué han platicado, pero pues platíquenos. Entonces, continuamos. El disco. No, pues hablamos un poco de en qué se basaron, cómo es su proceso creativo. Básicamente que llega Alex con una idea, quizá la graban los dos. Hablábamos de que Alex era maestro de Aarón. Aarón tocaba guitarra, lo cual no entiendo porque pues él es un monstruo en la batería. Pero dice que le quiso hacer ahí a los Panchos. El Círculo de Sol se lo sabe bien. Y hasta ahí nada más llegó. De eso estábamos hablando, Alex. Pues estaría bueno que saber cuántas canciones va a traer el disco y que si lo van a manejar como EP, si lo van a editar con algún sello de manera independiente, en físico, cuáles son sus planes para la edición de este disco. Justo hablamos de eso. Te digo, Alex. La que sigue, gracias. El disco va a ser de 8 tracks, ¿verdad, Aarón? Sí, son 8 tracks. Digital. Digital. Que estábamos pensando en hacer vinil. Para ahora entrarle al tren del vinil, venderlos sí, caros sus discos. Así como Turbina entró, pero no vendía nada, ¿no? Pero. Pero ya, se la pasan esquivando balas ustedes, ¿eh? Ya me di cuenta, sí. Pero vamos, ¿quieren hacer viniles? Sí, bueno, es como la idea. Podría ser en unos cuantos, 3-4 meses. Pero para empezar va a ser todo digital. Todo digital. 8 tracks. Y algo que preguntar, Alex, justo, ¿quién los produjo? ¿Ustedes se producen? Digo, vamos, al venir de escuela de música y tener ahí a un profesor de música, me imagino que tienen ahí muchos procesos que se pueden dar el lujo de hacer ustedes, ¿no? Sí, pues más o menos ya teníamos como clara la idea. Sonido Aarón, tanto Aarón como yo queríamos ya como un sonido en específico en la guitarra, en tal rola, por ejemplo, en un primer track, decíamos, así queremos que suene la batería, así quiero que suene la guitarra, siempre estamos como imaginándonos. Y eso fue lo que nos ayudó muchísimo ahí en el estudio para también transmitirlo ahí a todo el Funky Army y también al ingeniero y al productores, pues nada, estuvo el ingeniero y nosotros básicamente fuimos los que dirigimos, ¿no? todo el proceso ahí en el estudio. Bueno, hubo como coproducción con Andrew Bills, que era ese saxofonista de Nueva York, porque con él nos ayudó a armonizar con los metales para mejorar ahí algunos las melodías, y él sí sumó bastante, ¿no? En cuanto al en las rolas, él también fue parte de la producción. Y aparte que él pues aventó unos solos muy buenos. Sí. Ok. Oigan, chicos, y la misma pregunta que le hice yo a los chicos de Fuchsia en unas entrevistas anteriores. ¿Ustedes qué consideran que hay una escena? Si hay una escena de funk en México, ¿sí consideran que hay una escena como tal de funk? Y si ustedes son parte de esa escena, ¿qué bandas podrían decir que son su grupo de amigos con los que eventualmente tocarán o con los que tocan seguido de funk? ¿Sí existe esto de la escena de funk o cómo lo ven en México, en el DF? ¿Cómo le dirían si hay una escena o no hay una escena? ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Hay escena o no? Yo la veo muy... Pues, escena, puede haber escena, pero no está fuerte, ¿no? No es como el jazz, como el reggae, que ya cierta fuerza. Pero en el funk yo la siento todavía débil. Yo creo que hubo una época en la que sí hubo, ¿no? Mencionábamos antes con Rode,
Trocker, de Fuchsia, pues ya tiene años, ¿no? Él ha sido como un parteaguas, ¿no? Gracias a ellos, pues ha habido mucha apertura para ir a diferentes foros para tocar, pero sí se nota débil, la verdad. Yo sí la siento bastante perdida, ¿no? Y más si yo creo que más bien ahí debemos de hacer equipo las bandas que estemos e impulsarlo lo más que podamos, ¿no? ¿Qué digo, para la gente que no sabe nada del funk o que quisiera escuchar un poco más, ¿qué lugares en la ciudad o en el país, digamos, que son esenciales para que alguien pueda ir a escuchar funk y conocer, ¿no?, de primera mano lo que se está haciendo por los músicos mexicanos y de la ciudad, ¿no? Digamos, ¿qué lugares recomendarían o dónde podemos encontrar esta escena del funk como tal? ¿Sí es parte de lugares o es más bien como en fiestas o en festivales o qué dirían al respecto? Yo creo que aquí en Gástrico, aquí se puede encontrar. Eso. Justo es lo que platicábamos, ¿no? Que nos decía Aaron hace rato al principio sobre algunos lugarcitos que son básicamente los que nos había dicho Fuchsia también, que se esfuerzan por dar el jazz y el funk, ¿no, Aaron? Sí, pues uno es el 5, que está en el centro. Otro es Casa Franca. Pata Negra. El Parker and Lennox, yo he visto que han llevado bandas últimamente. Claro que sí, también. Parker and Lennox. Está un lugar que se llama el Jam Jazz, también en Avenida Universidad. Okay, Jam Jazz. Un departamento ahí que también los viernes, cada 15 o cuando programen, pero ahí también se pueden encontrar muy buenas propuestas de funk, de reggae, o sea, de varios estilos. El Jazz Place. ¿Cuál más? El Imperial, inclusive, también, que es más Imperial. Rock, pero también tiene apertura para el funk. También ha tocado el señor Mandril. Uh-huh. Ha tocado en el Imperial, en Caradura. Pues, ¿en dónde más? Pasagüero, puede ser. Pasagüero. También. O sea, muchos de los lugares donde hay rock también han ido estas bandas de funk. O sea, el Imperial, Caradura, Pata Negra, Pasagüero. ¿Qué otros lugares? Creo que ya no hay más, ¿no? O sea, digamos aquí que en la ciudad son pocos, pero, por ejemplo, en alguna ocasión, Alex, tocamos el tema de en la zona conurbada, que luego está llena de foros muy grandes y las bandas tienden a olvidarse de esos lugares porque pues no es la metrópoli, ¿no? Quizá, pero luego nutre mucho las escenas. Pues, en el estado, ahí había un lugar en Atizapán que se llama, no sé si sigue, que se llama Bebop City, y ahí estaban poniendo también bandas de jazz y funk, pero no sé si todavía siga. Había en Bebop City. Ajá, Bebop City. Bebop City. Y ¿dónde más? Querétaro, creo, me parece, también hay un lugar ahí. Sí, o sea, la verdad, jardín ahí de cerveza, que también de repente programaban los sábados. Bueno, en Puebla, el Yazatlán, ese sí. De hecho, ahora el dueño de Yazatlán hizo un festival en Cholula. Ese bar está ahí en Cholula. Y ese ya tiene bastante tiempo y ese es muy bueno para escuchar jazz y funk. Y no sé, son contados. Creo que ahora lo que hay más son festivales de jazz. Creo que cada estado ya tiene su festival de jazz y a la vez mete bandas de funk. Entonces ahí es como creo yo que esos festivales son los que tienen mayor propuesta. Ok. Y bueno, digo, vamos con Filosofunkers, vamos empezando, ¿no? Vamos a escuchar su próximo sencillo. En el próximo sencillo viene uno ya con uno de sus vocalistas. No, todavía no. Ok. ¿Qué nos puedes todavía adelantar, no, Aaron, del próximo sencillo? ¿Qué adelantamos? A ver, Alejandro, tú. Decimos, ¿cómo se llama? Sí. Se va a llamar Rock Funk Song.
Y este trae una mezcla ahí precisamente, pues de power, ¿no? Trae un riff ahí de lira con el que inicia. Los metales, va a ser igual instrumental, pero sí trae mucho, mucho power. Ese va a ser el segundo, ya el tercero será ya con la voz. Pero ese lo vamos a guardar todavía. ¿Pueden spoilear quiénes son sus vocalistas? Sí. ¿Sí? Este, se llama... ¿Alex Lara Monroy? Alex Lara. Este... Invitado, Ro. ¿No te invitaron? No. ¿Cómo crees, güey? No, es este Benjamín, que de hecho lo conoce Alejandro. Él es el que está cantando, Benjamín. Y hay dos coristas. Una chica se llama Alex Ellis, que tiene una banda muy buena, que de hecho podrían entrevistar aquí, se los voy a recomendar. Es, ¿cómo se llama el proyecto de Alex? Ahí no sé. Bueno, no sé, pero se lo etiquetamos. Y Geo, que también tiene una banda que se llama Ave Sol. Entonces, ellas dos fueron las que grabaron. Y pues estamos, lo que pasa es que todavía estamos mezclándolo, ya está a punto de terminar y vamos a hacer el video, entonces para que sea el tercer sencillo. ¿Y Benjamín de dónde viene Alex? Alex Lara. Benjamín es ex vocalista de una banda que se llamaba Levex, si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Este, de, pues de la escena de rock, principalmente, ¿no? Yo los ubicaría en esa escena como indie rock. Sí. Ahora ya está en solitario, me parece. Sí, lo que pasa es que con Benja igual yo estudiaba en el DIM y a la vez también Alejandro fue su profesor. Alejandro tiene 50 años. Se anda robando a los chavitos, Alejandro. Bueno, ya no tan chavitos. Y pues yo a Benjamín, bueno, lo conocimos ahí, ¿no? Estudiábamos y... teníamos ensambles juntos y él, pues después yo entré con a Carmen Costa y lo, pues le dije al dueño de esa banda, Manu. Ajá. Que si quisiera entrar Benjamín, ¿no? Si quisiera un otro vocal y sí, porque aparte toca el teclado. Entonces ya entró, después entró Alex Lara, que ahora él es el nuevo dueño de Carmen Costa. ¿Puros Alex Lara? Puros fake news. Y ya no nos saca ni unas cortesías Alex Lara, ¿tú crees, Aaron? Viene ni unos pasecitos no. Para el Marvin, nos saca Alex y ya te dieron, ya te echaron de cabeza, Alex, que eres el dueño de Carmen Costa. O sea que Manu es pura apariencia, güey. Pura imagen. Todo, la verdad es que ya todos los dineros los llevo yo. Sí, dijeron, dejen al argentino, yo voy a manejar todo tras bambalina. Todo el presupuesto, ese güey que cante y ya. Entonces, bueno, Benjamín, estábamos ahí y ya yo después me salí, después él salió y ya empecé con Filosofunkers y lo invité porque la verdad me gusta cómo canta y pues... empezamos a componer la rola y creo que quedó bien, creo que sí. O sea, igual cuando ya tengamos el video, a ver si lo podemos pasar por aquí, por Gástico, que lo anuncie. Pero entonces, tú vienes de Carmen Costa también, tú estás en Carmen Costa, actualmente. Sí, estaba. ¿Por qué los echaste, Alex Lara Monroy? Pues, es que... No, dilo, Alejandro, dilo. A mí siempre me cagó el funk. Dije, si van a empezar con sus funkeadas, pues ya, güey, mejor hagan su banda. Díganle. No, pues pues qué chido. Y oigan, y el video y la rola, los sencillos, ya los, o sea, es que como acabo de llegar, no sé, güey. Ya los pusieron aquí en Gástrico, ¿se pueden poner para que la gente escuche algo o...? Sí, tenemos unas sesiones, creo que dos sesiones ya están ahí en nuestra página. Hay tres sesiones ya en el Facebook, sesiones en vivos ahí que grabamos en el estudio, ya se pueden estar ahí escuchando, ¿no? Los pueden ver. En los videos, me imagino. Sí, para de hecho ahí en está, este momento. Ahí ya está el segundo sencillo que es Rock Funk Song, ya está,
ya está como video, como sesión en vivo. A ver si me ayudan, ¿dónde estará? En YouTube. No, ¿a YouTube? Pone, ¿tal cual? Ajá, va a aparecer como el que tiene más visitas, 1,000,000. Ariana Grande. No, ¿verdad? Filosofunkers. Sofunkers. Está Insomnio. Rock Funk Song. Rock Funk Song. Y está otra que se llama Pippen también. Ya se la lanzamos ahí como sesión en vivo. Bueno, como sabrán, con este asunto de lo de YouTube, es una bronca que no nos bajen por el contenido. Y Alex, justo ellos tienen un publisher que los tiene en Apple Music, en Spotify, en Deezer, me imagino que en todos lados andan por ahí escuchándose, con Insomnio. Entonces, igual no. Podemos poner un poco de esta sesión con Rock Funk Song. ¿Qué les parece? Sí, esa es la sesión que no, a ver si les gusta, a ver. Vamos a ponerla y volvemos para despedir el programa, ¿va? Perfecto. Buenísimo.
Ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo escucharon? Sí escucharon bien, ¿no? Me imagino. Quiero pensar que sí. Súper chido esta rolita. Oye, me encantó la parte de los metales, Aarón, Alex. Pero por alguna razón no los escucho. Ahí estamos, Jan. Ya los escucho otra vez. Esta rola, de hecho, queríamos hacerla como una de Jamiroquai. ¿Y qué tal? Pues, digo, más bien, ustedes que... No, pues ustedes, es que vamos, a veces los músicos tienen una idea de hacer algo de cierta forma y resulta algo completamente distinto. Y muchas veces es genial, vamos, hay músicos que inventan géneros gracias a ese querer sonar a algo y no lograrlo, pero de alguna forma hacer algo mejor, güey. O sea, el querer ustedes sonar como Jamiroquai, ¿qué les pareció? No, digo, pues estuvo en cuanto a... Pues queríamos que sonara algún... el efecto del bajo, el efecto de la lira. Pero pues yo creo que no nos acercamos nada a Jamiroquai. Pero pues lo que sí pude ver fue el distor de la guitarra, ¿no? Es algo que no sueles escuchar en una banda de funk tan marcado. Y en esta canción en particular, vamos, se logra escuchar ese riff, eso gordo, ¿no? Un poquito de distorsión ahí en la canción, que al final me imagino que va marcando ese sello de los Philosophonkers, ¿no? De esa fusión. Sí, también eso era parte de, pues, de las influencias que tenemos, que era del rock, porque no todo ha sido funk, mucho también ha sido del rock and roll, entonces también tenía que haber un poco de distor, un poco de ese sonido. Sí, de riffs más que nada, ¿no? Y por eso rock, funk, song, así una mezcla de... Sí. Que nos gusta, ¿no? Pero también teníamos como la de Deeper Underground, empieza como distor, creo que es una distor, o no sé qué sea. Sí, que será Alejandro Lara. Muy bien. Oigan, chicos, ¿qué pasó con las clases de guitarra, Aarón? Es que no me dio clases de efectos aquí el profesor. Es que ya no llegó a ese módulo. Ya no llegó al módulo de efectos. Bye, ¿no? Se lo perdió. Reprobadazo, güey. Oigan, chicos, si ya mencionaron sus redes sociales, ¿dónde los puede seguir la gente? ¿Dónde los puede encontrar? Aquí en Facebook. Aparecemos como Philosophonkers. Que justamente es donde estábamos viendo sus redes. Próximamente vamos a hacer el Instagram y pues nada más, porque Twitter no lo voy a abrir. En Philosophonkers, ahí están, en Facebook pueden encontrarlo como Philosophonkers, como en inglés, escrito en inglés, digamos, con PH. Sí. Philosophonkers. Sí. Ahí los pueden encontrar en su Facebook, por el momento en su Facebook, y además de las plataformas musicales conocidas, pues SoundCloud, ¿no? Que siempre es muy raro escucharlos ahí en SoundCloud. Sí. En YouTube pueden ver las otras live sessions, ahí también ya están en YouTube. Que de hecho las tenemos en tu perfil, ¿verdad, Aarón? De Facebook. Sí, están ahí ya en la página de Philosophonkers, ahí aparecen ya las tres sesiones. Ah, ok, porque yo busqué tal cual Philosophonkers y me los arrojó, pero con el perfil de Aarón, creo que es tu perfil. Pero si ponen Philosophonkers, como lo estoy poniendo en este momento ahí en pantalla, ahí está la sesión de Insomnio, Rock Funk Song, Pippen, al menos están esos tres tracks. O sea que ya nos podemos dar una idea de qué es lo que viene inmediatamente. ¿Pippen va a ser el tercer sencillo o ese es un regalo que tenemos en sesión? No, ese todavía no. Ese ya me comunicaré contigo y lo vamos a anunciar. Buenísimo. Posible. Y también el video que decías, para pasarlo y a ver si lo presentan por acá también. Sí. Oigan, chicos, y próximas fechas de presentaciones, ¿en qué lugares van a estar? ¿Cuáles son sus planes en los siguientes
días o meses? Pues mira, tenemos todo este mes de mayo queremos estar como arreglando las rolas para el nuevo show que va a ser el 1 de junio. Hasta junio tenemos. Ahorita todavía no tenemos alguna fecha, pero en junio es en la Capilla de los Muertos con una banda que se llama Los Brass Street Boys. Ah, claro, sí, 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 ubico esa banda. Con ellos vamos a estar el 1 de junio ahí en la Capilla de los Muertos. ¿Y cuál otra tenemos hasta...? Pues tenemos hasta el 5 de julio en el 5 Jazz Club. Es ahí donde vamos a hacer ya la presentación oficial. Perfecto, va a estar buenísimo. Ahí presentan, ¿no? Ahí viene la presentación, tal cual como dice Alex. Sí, sí, ahí vamos a presentarlo. Y ¿qué día es eso? ¿5 de julio? 5 de julio, miércoles 5 de julio, ahí vamos a estar con el Funky Army. Buenísimo. Y pues espero que vayan y todo. Claro, claro. Todos están invitados. Seguro que sí, estaría buenísimo ir a verlos y ya con la Funky Army pues, 100% okay, armada, preparada y para presentar el disco. Y oigan, se me olvidaba preguntarles, ¿cómo se va a llamar el disco a todo esto? Philosophongers. Ok, homónimo, buenísimo. Como primer, está bueno, buenísimo. Por sí, ahora ya podemos escuchar Insomnio en iTunes, se los volvemos a mostrar. Si lo buscan en Apple Music, en Spotify, en el SoundCloud, no sé, estén en Deezer y en esas plataformas también, Aaron. Sí, 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 también. Entonces sí, también andan por allá, pueden escucharlo ahí, se ve como estamos en pantalla, ahí la portada, me imagino que esa va a ser la portada del álbum también. Sí, es posible, estamos, ah, okay, estamos todavía estamos trabajando en eso, pero por lo menos esta es la portada del sencillo. Okay. Buenísimo, portada del sencillo, Insomnio, ya la pueden escuchar, y si no... En YouTube está en la sesión. Increíble, Rob, pues hay que echarnos un chapuzón para escucharlos con más detenimiento. Digo, para toda la gente que quiera conocer el trabajo de Philosophongers. Y pues un honor tenerlos aquí en el programa de escenas. No, muchas gracias, Aaron. Gracias. Alex, por estar aquí en escenas. Gracias. Compartir un poquito de su proceso, de su música, las sesiones, y esperemos verlos pues más con la banda completamente, que no se desarmen, que no se los lleve las bodas, el merengue y nada más, que los tengan siempre juntos. Siempre va a estar el Funky Army, siempre va a estar. Vas a ver que sí, siempre va a estar ahí el Funky Army presente. Eso es, ya saben, entren a Facebook .com/Philosophongers con PH, la primera como Filadelfia, y Funkers con F, Philosophongers, todo pegado en Facebook. Comuníquense con ellos y pues nada, como quiere decir algo más, joven Alex Lara. Pues nada, chicos, pues muchas gracias por la invitación, y a toda la gente que nos está escuchando o que nos escuchará ahí en el streaming que se va a quedar en Facebook, pues coméntenle a Philosophongers qué les parece, escúchenlos y apoyen al funk local, ¿no? Sí, apóyenos, por favor. Yeah. Arre, pues nos despedimos. Ya saben, comuníquense vía Twitter con este programa que es Escenas, número 8, 2 meses ya de programita, Alex. Pueden comunicarse vía Twitter a @elgástrico. Pueden hacerlo en Facebook, como lo están haciendo en este momento, en /gástrico. El maestrazo que voy a poner en full de pantalla al lado del señor Aarón es Alex Lara. Alex Lara Monroy. Ahí en Twitter pueden seguirlo. Y yo mero, Rogalán R en Twitter. Gracias a los Philosophongers, nos despedimos. Gracias. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, gracias, bye. Bye, bye. Bye.